señor gobernador regional de Moquegua, os invito a brindar su saludo a la bandera de guerra de la tercera brigada blindada. Hoy nos hemos reunido para celebrar esta misa solemne en el Día de la Bandera. Todos nuestros sentimientos patrios lo ofrecemos a nuestro Dios y también le pedimos a Él ilumine y ayude a todas las fuerzas armadas. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Señor gobernador regional de Moquegua, os invito a despedirse de la bandera de guerra de la tercera brigada blindada. Gracias. Acto seguido, el jefe de línea
solicitará el permiso correspondiente al profesor Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador regional, para dar inicio a la ceremonia. Permiso, señor gobernador, para dar inicio a la ceremonia. Oficial, tiene el permiso correspondiente. Se va a dar inicio a la ceremonia, señor gobernador. Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador regional. Lo acompaña el señor abogado José Carlos Iraja Mendoza, gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. Felicitaciones por esta acción cívica militar a conmemorarse un día muy importante de nuestra bandera nacional y de Francisco Bolognesi. Gracias, señor gobernador. Se va a hacer extensiva su felicitación.
Puede proseguir. ¡Oye, señor! ¡Señor, no! El comandante general viene a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y munición conocemos. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Entonces, mi misión está cumplida. Me retiro. Un momento, mayor. La decisión que he tomado es mi opinión personal. Sin embargo, tengo que consultar con los jefes. Y a las 2 de la tarde, le estaré enviando mi respuesta al cuartel general chileno. No, coronel. En la situación que repetidamente nos encontramos, una hora puede decidir la suerte de esta plaza. Me retiro. Aguarde un instante. Voy a tomar la decisión en presencia suya. ¡Capitán! ¡A sus órdenes, mi coronel! Convoque reunión con todos los jefes, inmediatamente. ¡Comprendido, mi coronel! Acompañado al coronel Francisco Bolognesi Cervantes, los titanes del Morro, el coronel Alfonso Gaste, el teniente coronel Francisco Cordel Arriaga, el coronel Justo Arias Aragüez, el coronel José Joaquín Inclán, los titanes del Morro. ¡Por la patria! ¡Jamás nos rendiremos, mi coronel! ¡Lo acompañaremos hasta la muerte, mi coronel! ¡Lucharemos con ustedes, mi coronel! Ya escuchó, mayor. Comuníquenle al general Baquedano que Arica no se rinde. Todavía hay tiempo para evitar una carnicería. Me dice usted, coronel. ¡Retírese, mayor! Y díganle al general Baquedano que quemaremos, que pelearemos hasta quemar el último cartucho. ¡Por nuestro ejército jamás rendido! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Marque paso! ¡Marchen! ¡Mi patria, mi bandera!